informaciones de personas que ya se han despedido de esta tierra, quisimos conversar con Cutiro, quien es el encargado del mismo. Tengo por aquí a Cutiro, quien es el encargado de cuidar el Campo Santo de San José de las Matas. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Estamos bien. ¿Cuál es tu nombre de pila, tu nombre? Juan Antonio Torres. Ok. Es cierto que hay bóvedas, grietas, que han sido abandonadas ya por sus familiares, las soltaron en banda, ¿es cierto eso? Ahí va ese bóveda que nos viene a darle mantenimiento, que tiene muchos años los dueños que nos vienen aquí. Como por ejemplo, ¿cuáles bóvedas? Esta bóveda que estamos aquí al lado, a los montajes, o sea, nos viene a darle mantenimiento, tiene muchos años que nos vienen a darle mantenimiento. Y están ahí frente del cementerio. ¿Tú llevas cuántos años laborando aquí? 4 años. Mi papá trabajó 35 años aquí también, Israel. ¿Cómo se llamó tu papá? Israel. ¿Vive todavía? Sí, está vivo. Esta bóveda que nos encontramos al lado aquí también, de los checos, de Ainhoa, es poco visitada por los dueños. No, nunca se han visto los dueños aquí dándole mantenimiento ni nada. Estamos con un pequeño conuco encima de un cuadro de donde descansa un difunto o varios difuntos. Hay varios aquí, sí. Varios. Entonces, podríamos hasta decir que esta planta, esta mata de yuca, está siendo abonada por los mismos muertos. Amigo, ¿y quién disfruta de estos frutos? ¿Se los come la gente? Se los roba la gente. ¿Cómo es que la gente? Se los viene y se los roba. Se meten y los llevan de noche y todo. ¿Se las roban? Guandul y todo lo que era ese ayer. Ok, pero usted no come de eso, ¿verdad que no? No. Seguimos recorriendo el cementerio municipal de San José de las Matas y ya en el centro seguimos conversando, en el mismo centro del cementerio, seguimos conversando con el encargado del mismo. Caballero, los días de los difuntos, el día de los difuntos, ¿vienen muchas personas al cementerio? Muy escaso, viene muy poca gente, ni para el día de la madre, ni de los padres, ni para el día de los difuntos. La madre se recoge el día que lo enterran, más nunca vuelve. Seguimos realizando todo un recorrido por el mismo centro del cementerio municipal de San José de las Matas, donde, repetimos, descansan los restos de nuestros distinguidos difuntos. Y seguimos conversando con Cutiro, el encargado del mismo. El día de los muertos, día de los difuntos, ¿se aproximan por el cementerio muchas personalidades? Viene mucha gente a visitar sus fieles, sus fieles queridos. Ok, pero según tú nos manifestabas, hay difuntos que ya están abandonados por sus parientes, familiares y amigos. Sí, ya han abandonado, han venido ya los muertos y no vienen más nunca después. Ok, ¿hay más bóvedas que tú podías presentar? Sí, hay yo. Este que está aquí, vea el deterioro como está. No han vuelto más nunca los dos. La otra bóveda, la familia tuya, vea cómo se encuentra también. Esta está completamente abandonada también. Para mostrarle, vea cómo se encuentra por pues, él. El deterioro que tiene dentro de los regueros. Ya le daban limpieza y mantenimiento. Según nos manifiesta Cutiro, como él mismo enumera unas bóvedas que no son visitadas, también hay otras que son muy concurridas hasta semanalmente. Adiós, nos encontramos aquí en la de Alexis Jaque, visitada toda la semana por su hijo Juan Carlos Jaque, viene todos los domingos a traerle velones a su padre. Estamos en el frente de ella. Y aquí mismo, próximo a la otra bóveda, también nos encontramos con esta que se ve excelentemente óptima y limpia. En esta bóveda nos encontramos hasta con una sorpresa, porque aquí está nada más y nada menos que los restos de Miguel A. Santelices Pino, uno de los personajes más mencionados
en los tiempos del general Rafael Leonidas Trujillo. Aprovechamos para conversar brevemente con una visitante que se desplazó hacia el cementerio en el día de hoy a visitar a uno de los difuntos que se encuentran ubicados en el cementerio municipal. ¿Cómo usted se llama? Maximiliana Morel. Ok, ¿usted tiene una bóveda aquí? Sí, tengo una bóveda. ¿Podría señalarla? Sí, esta de acá. Ah, usted. Esta es su bóveda. Esta es mi bóveda. Que se ve que está muy limpia. Sí, todo el mundo que tenga su bóveda aquí que venga a darle seguimiento y la limpieza. Porque los difuntos necesitan que lo permanezcan bien preparada la bóveda. Ok, le damos las gracias a usted y siga visitando. Gracias. A su esposo. Sí, es mi padre. Su papá. Mi papá. Qué bien. Y qué mi bien. Hermano. Qué bien. Sí, tengo mi hermano. Y muchas gracias a ustedes por la atención y me alegro mucho haber encontrado con ustedes acá. Ok, le damos las gracias a usted. Ok, gracias. Que Dios la bendiga. Igualmente a ustedes y muchísimas gracias. Piedra encachada de todo el río Hinoa, según nos manifiesta el encargado del mismo cementerio municipal. Aprovechamos para felicitar a los que no se han olvidado de los que se fueron hacia el más allá. Pero antes de finalizar, vamos a preguntarle a Cutiro. Vamos a hacerle otras preguntas finales en este interesantísimo reportaje. Cutiro, dime la última. No, a lo que tienen sus fieles queridos aquí para el día de los muertos. Ahora dime que entre que venga a visitar, a hacer una limpieza a la tumba, para que no se olviden de ellos. Ese es el llamado que le hagamos. Los que se han ido todavía siguen vivos, pero usted no se olvide de ellos. Desde el cementerio municipal, Camposanto de San José de las Matas, en las cámaras, José Miguel Rodríguez, Ofi Núñez, Notas de Sajoma.